Sean todos bienvenidos. Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto es Esperanza Hoy. Saludos a cada uno. Qué alegría, qué bendición poder estar juntos este día especial, un día bueno. Como dice la palabra del Señor, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Qué gozo me produce en este momento tener este espacio de comunión con ustedes, llegando hasta ahí, la intimidad de su hogar o donde quiera que usted nos esté siguiendo en esta transmisión, ya sea a través de el Facebook o a través de Alfa y Omega Visión, el canal. De cualquier manera, como usted esté recibiendo esta señal, qué privilegio, qué bendición que juntos hoy vamos a tener este espacio de reflexión en la palabra y vamos a crecer y vamos a aprender y vamos a tener esta oportunidad hermosa de crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Saludos a cada uno de ustedes. Me gozo mucho compartir este tiempo especial con ustedes. Y quisiera compartir un canto que habla de esa declaración de la palabra, ¿verdad? Que el Señor todo lo puede, Él es el Todopoderoso, Dios de lo imposible. Y yo no sé cuál es su desafío, cuál es su problema, cuál es su enfermedad. Este día estaré abordando un tema familiar, pero yo sé que los desafíos familiares están ahí. Pero qué bueno que hoy podemos juntos adorar al Señor de esta manera, declarando que Él es el Dios de lo imposible. Adoremos juntos al Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria.
11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Declaraciones del Dios que adoramos tan claras. Qué bonito es exaltar, adorar y glorificar el nombre de Dios y hacerlo de esta manera, con esas características que definen al Dios poderoso. Es hermoso hacerlo. Así que podemos con gusto y con mucho gozo y gratitud declarar esta canción linda, que Él es el Dios de lo imposible. Amados, qué gusto estar con ustedes. Gracias por estar conectado. Gracias por estar pendientes de esta señal, de este tiempo. Y ya hay muchas personas que están conectadas y es oportuno saludar a cada uno de ustedes. Saben, disfruto mucho la interacción, disfruto mucho cuando hay saludos entre sí, cuando comparten, cuando dan una palabra bonita de ánimo, de esperanza, porque eso habla de una iglesia activa, de una iglesia dinámica, de una iglesia viva. Saludo en el nombre del Señor a Carol Díaz, Dios le bendiga, está conectada en esta oportunidad. Víctor Manuel Chávez también está conectado con nosotros. Henry nos acaba de decir amén a esta declaración del canto que hemos adorado al Señor. Lizeth Calderini, bendiciones hermanos. Como les digo, qué bonito es cuando hay una interacción de saludos entre sí. Nuestra hermana Juanita Cruz Aguilar, qué placer, mi amada hermana, poder compartir este tiempo con usted. Irma Herrera también está conectada con nosotros. Susana Harry saluda diciendo feliz y bendecida noche a todos los hermanos. Saludos, mi hermana Susana. Edgardo Paz también está conectado con nosotros. A Blanca Madrid, saludos mi hermana Blanca. Betty Pineda diciendo un amén también está por aquí conectada con nosotros. Nuestra hermana Reina Montoya, un saludo a la iglesia, bendiciones iglesia, amén. Saludos nuestra hermana Reina Sonia Raudales, gracias por estar conectada con nosotros. Edgardo Paz, Suyapa Alvarado, Yolanda Castañeda de López, un abrazo, mi amada hermana, un saludo especial. Qué gozo poder tener esta interacción también con usted. Le guardamos aprecio, estima. Dios bendiga mucho su vida. María Suyapa Leiva también está conectada con nosotros. Guadalupe Ruiz está también en conexión. Saludos a mi hermana Berenice Williams. Un placer, amada hermana, a usted, a su esposo, a su familia. Qué gusto poder interactuar con este tiempo también con ustedes. A Francis Villatoro de Herrera, Dios es fiel. Buenas noches. Qué bonita declaración. Dios es fiel, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Lourdes Deras de Ciú también está conectada con nosotros.
Aurora Fernández, bendiciones, pastor. Bendiciones, mi hermana, gracias por este saludo. Mi hermana Juanita Cruz dice, gloria a Dios, Dios de lo imposible, a Él sea la gloria por siempre. Saludos a mi hermana también Dora Lontero, que está conectada también en esta transmisión especial. También saludamos a nuestra hermana Modesta Rivera, Dios lo bendiga, pastor, alegre de compartir. También yo estoy contento, mi hermana Modesta, por compartir este tiempo con usted. Herminia Alfaro, linda alabanza, Dios le bendiga, pastor. Amén, es un placer. Linda Mejía, Abrancito, te saludo junto a mi papá. Desde Florida, nos alegramos de verte, Dios te bendiga. Un abrazo, Linda, saludos a tu amado padre, un hombre que apreciamos tanto, y a toda la familia, y qué gusto también compartir este espacio con ustedes. Carol Díaz, saludos, pastor, bendiciones, saludos, Carol, Dios bendiga sus vidas, en el nombre del Señor. Alejandra Rodríguez, qué lindo saludo, saludos, pastor desde Siguatepeque, un placer, Alejandra, qué gozo poder compartir también este tiempo contigo, saludos a toda la familia y a toda esa hermosa iglesia del Señor allá en Siguatepeque. Alicia Rivera, Dios los bendiga, hermanos, saludos. Nuestra hermana Patty Lagos Cano, Dios le bendiga, pastor Abraham, qué gusto verle en el programa. Para mí también es un placer, hermana Patty, compartir este tiempo con ustedes. Alejandra Amador está conectada con nosotros, Isis Lara, Cristóbal Reyes, Evelyn Reyes también, qué bueno, Ana Medina, saludos desde la Rivera Hernández, qué bendición, mi hermana, saludos a usted también. En el nombre de Jesús, Alejandra Amador también está conectada con nosotros y nos saluda, ¿verdad? Saludos, Carlos Abraham Murillo Moreira, bendiciones, amén, Alejandra, Dios te bendiga. Elsa Ramírez, saludos desde Baltimore, qué alegría que también podemos llegar fuera de fronteras, un saludo, mi hermana, a usted allá hasta donde nos está sintonizando en este tiempo, Edgardo Paz. Nuestra hermana Jessica Lorena Panchamé dice, Dios le bendiga, pastor Abraham, desde Colonia Victoria, Choloma. Gusto de escucharlo. Es un gozo, mi hermana Jessica. Qué placer. Le saludo en el nombre del Señor también y espero que se encuentre muy bien. Saludos a Víctor Mejía. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Saludos también para usted, Edgardo Paz. José Santamaría nos dice, Dios le bendiga, hermano pastor. Estamos conectados a través de Facebook. Mi mamá Berta, mi papá Jorge, José Antonio Mazariego Santamaría, desde la Jerusalén, en Lima, Cortés. Hermano, qué bendición es saludar a cada uno de ustedes. Realmente produce mucha alegría. Josué Bardales está conectado también. Wendy Amador Díaz, un saludo, hermano. Bendiciones abundantes para usted, gracias. Elvis López también ya está conectado con la transmisión de esta noche y realmente que es un motivo de mucho gozo poder disfrutar de este tiempo. Hermanos amados, gracias por su saludo, gracias por su interacción, gracias por su conexión. Dios les bendiga de una manera especial. Compartan esta publicación para que el Evangelio siga siendo predicado a todos los lugares donde podamos llegar con el mensaje de salvación. Así que la palabra del Señor fluya con libertad, fluya con gozo, ¿verdad? Para poder seguir juntos adorando y exaltando el nombre del Dios Todopoderoso. Muy bien, quiero en este momento compartir una reflexión de la palabra de Dios. Y el tema en esta oportunidad es un tema familiar. Quiero hablar acerca de la familia. Quiero decirles que si hay un tema que disfruto, y disfruto muchísimo, son los temas de familia. Me apasionan los temas de familia. ¿Y sabe por qué? Porque la familia, como lo dicen los sociólogos, es la base de la sociedad. Pero también porque la familia está en el corazón de Dios. Y lamentablemente los tiempos que vivimos son tan peligrosos que la familia está en peligro, está siendo atacada terriblemente. La familia está siendo golpeada. Y tenemos, amados hermanos, una batalla campal frontal contra la familia. Y necesitamos levantar bandera. Necesitamos confiar en la promesa del Padre. Necesitamos confiar en el Señor y seguir creyendo que Dios hará lo que deba hacer con la bendición de la familia. Pero algo importante es que lo va a hacer a través de usted y lo va a hacer a través de mi persona.
Hoy quiero hablar acerca de cómo mantener un ambiente sano en la familia. Y quiero comenzar con una pequeñita historia. Carlos Abraham, nuestro hijo mayor, estaba pequeño, en edad escolar, y un día llegó de la escuela muy alegre y viene a mí y me dice: papi, tengo una pregunta. A ver, hijo, cuéntame. Y me dice Carlos Abraham: papi, ¿nosotros somos una familia feliz? Y yo me quedé pensando, qué pregunta tan interesante. Y no quise responderla porque dije, si le digo que sí y él me dice que no, me meto en problemas. Entonces le devolví la pregunta y le dije a él: hijo, ¿para ti somos una familia feliz? Y él se me quedó viendo con una frescura, con esa frescura que lo caracteriza, y me dice: sí, yo sé que somos una familia feliz. Y saben, yo pasé la prueba ese día, porque bueno, mi hijo pudo decir que somos una familia feliz. Sin embargo, lo cierto es que las familias tenemos desafíos, tenemos problemas, tenemos retos, tenemos situaciones que enfrentar. Vemos situaciones que golpean la familia de manera que hay familias que no se hablan. Hay hermanos que están con problemas, hay papá con hijos, hijos con padres, esposos que están en problemas. Yo no sé cuál es la condición de su familia en este momento, pero debemos reconocer que la familia está bajo ataque. Y el enemigo no va a detenerse, va a buscar la forma de destruir, de golpear y de afectar la bendición de la familia. Y necesitamos levantarnos confiados en la promesa del Dios Todopoderoso. Estoy por compartirles algunos datos que son índices alarmantes de suicidio en Honduras. Yo creo que son valores que debemos considerar. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo. Entre las personas de 15 y 29 años de edad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¡Qué terrible! La segunda causa de muerte. En el año 2016, un dato de hace 5 años, en Honduras se reportaron 303 casos de suicidio. En el 2017 se reportaron 396 casos de suicidio. En el 2018, 205 casos en los primeros 6 meses. En los últimos 2 años se han registrado un promedio de 37 personas que se quitan la vida en las primeras semanas del año. Es terrible. Y cuando yo veo estos valores, no lo hago para poner miedo o temor en su corazón, lo hago para traer reflexión. Algo está pasando en la comunicación de la familia. Para que un niño, un adolescente, un joven, un adulto tome una decisión tan terrible como quitarse la vida, es porque no tenía con quién hablar. Es porque no tenía con quién compartir. Yo puedo asegurarle que si creamos ambiente sano de familia en cuanto a la comunicación, vamos a evitar estos riesgos y estos extremos tan lamentables. Necesitamos construir ambientes de bendición, ambientes de paz y ambientes de descanso. El apóstol Pablo recomienda en el libro de Efesios capítulo 6, los primeros 4 versos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero luego dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino admonestadlos en la disciplina y enseñanza del Señor. No provoquéis a ira. Y cuando hablamos de estos dos escenarios, tanto como el hijo obedeciendo a papá, pero el papá no provocando a ir al hijo, esto, hermanos, no puede darse si no hay una buena comunicación. Y justo es lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Y quiero, por favor, que vaya conmigo al libro de los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, y quiero que leamos, por favor, el verso 25. Efesios capítulo 4, verso 25, el apóstol Pablo habla acerca de la nueva vida en Cristo. Y veamos lo que nos expone aquí en el versículo 25, Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando. La última parte del verso 24, el apóstol Pablo dijo: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero ya en el verso 5 hace un llamado a una acción puntual y dice: desechando la mentira, hablar la verdad los unos con los otros. Y quiero tomar esta primera parte: desechando la mentira.
¿Cómo podemos fortalecer los ambientes familiares? ¿Cómo podemos fortalecer la relación entre el esposo, la esposa, entre los hijos y el padre, la madre y los hijos? Bueno, aquí viene la primera gran lección que quiero dejar en su corazón: construyendo relaciones de confianza. Cuando podemos construir relaciones saludables, sanas, de confianza con nuestros hijos, hermanos amados, vamos a ganar mucho, habremos superado un montón de desafíos. Yo quiero establecer aquí principios, y aquí veo un principio, el principio de pertenencia, nos pertenecemos. Pero no podemos pertenecernos si no hay confianza. No podemos pertenecernos si nuestras relaciones no son sanas, no son saludables. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno. Hay tres cosas que esta primera lección nos debe enseñar. Primero, debemos tener un compromiso a no mentir. Punto. Esto no requiere una exégesis y un estudio profético, gramatical de esta palabra. O sea, no mintamos. Es un compromiso a no mentir. Dice el apóstol Pablo, desechando la mentira, no mentir. Amados, la mentira trae terribles consecuencias. Daña la unidad, daña la convivencia, daña la relación de confianza. Para que podamos construir relaciones de confianza en el hogar, debemos sacar la mentira. Y como lo recomienda el apóstol Pablo, desechando la mentira. Un compromiso a no mentir. Pero es un compromiso también a decir la verdad siempre. Aunque duela y aunque tenga consecuencias que no esperamos, debemos comprometernos a decir siempre la verdad. Cuando decimos siempre la verdad, esto trae confianza a la casa. Nuestros hijos son fortalecidos en confianza porque ellos crecen hablando de este principio de la verdad. Recuerdo a mi esposa decirle a mis hijos siempre, si usted me miente a mí, usted no le puede mentir a Dios. Y yo soy hija de Dios, le decía a mi esposa a mis hijos, y el Espíritu Santo siempre me va a revelar a mí lo que usted me está ocultando. Y mi esposa siempre mandaba a mis hijos a confrontarlos con el Señor en cuanto a decir la verdad. Entonces es un compromiso a no mentir, es un compromiso a decir la verdad siempre, pero también es un compromiso a fortalecer la unidad. Cuando nos comprometemos, hermanos amados, a no mentir y a decir la verdad siempre, vamos a fortalecer nuestra familia de una manera tan especial que vamos a crear relaciones de confianza. ¿Queremos tener una buena comunicación con los hijos? Digámonos siempre la verdad. Enseñémosle a ellos a hacerlo y van a crecer en este principio de siempre estar buscando la confianza y la fortaleza de la unidad de la familia. ¿De qué otra manera podemos nosotros fortalecer la comunicación en casa? ¿De qué otra forma usted y yo podemos fortalecer? Bueno, el versículo 26 y el versículo 27, estamos en Efesios capítulo 4, verso 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Es interesante que el apóstol Pablo no está diciendo no te enojes. ¿Por qué? Porque el enojo es parte de la naturaleza humana. Yo me voy a enojar eventualmente. Mi carne va a saltar en algún momento. Pero el consejo de la palabra es airaos, enójate, pero no peques. Es decir, no des el siguiente paso al pecado. Hermanos, cuando estamos enojados, hacemos cosas que no quisiéramos hacer. Cuando tenemos un poco más de cordura, decimos cosas que no quisiéramos decir. Es decir, en un contexto que no tenga tanta presión. Y el apóstol Pablo nos recomienda, airaos, pero no pequen. No podemos permitir que el enemigo nos lleve más allá y nos haga pecar contra los hijos, nos haga pecar contra la esposa, contra el esposo. Es natural sentirse molesto, es natural que nos incomoden algunas cosas, pero lo que no es correcto es que esto me lleve al pecado, y por eso lo advierte, no pequen. Del enojo al pecar, amados, hay poca distancia, hay una poquísima, limitada distancia
entre un enojo mal administrado, mal manejado, y una actitud de pecado que pueda terminar muy mal con una acción y con una actitud que no es correcta delante del Señor. El problema radica entonces cuando perdemos el control. Cuando perdemos el control de nosotros mismos, cuando perdemos el control de las emociones, cuando perdemos el control en la situación que estamos viviendo, en ese momento caemos en un grave peligro de pecar. Ahora, yo quisiera interactuar un poquito más con ustedes. Hermano, ¿qué tan fácil es para usted airarse? Pero, ¿qué tan fácil es llegar un paso más al pecado? ¿Cuántas veces de nuestra boca, de su boca, salen palabras indebidas? Y la justificamos, no, es que perdóname, estaba enojado. Yo no le puedo decir a un hijo cuando me enojo, digo palabras indebidas. Yo no le puedo decir a mi esposa, perdóname, es que no, enojado ya no me controlo y tiro cosas. O sea, no hay argumento que vale, es decir, delante de Dios, delante de toda norma ética, prudente, del bien vivir, que lleguemos a una acción equivocada. Por eso la palabra nos exhorta a airarnos y a no pecar. Esto es esta segunda lección que quiero compartirles ahora, es enfoquemos el enojo sin guardar rencor y sin pecar. Enfoquemos nuestra molestia. ¿Por qué estoy molesto? ¿Qué es lo que me irritó? No es la persona, es algo que la persona dijo, o es una circunstancia alrededor, o es algo que yo traía ya, lo que me llevó a enojarme. Entonces debo enfocar y clarificar el por qué estoy molesto, el por qué estoy enojado. Necesitamos cuidar y enfocar el enojo. Y aquí, hermanos, yo quiero incluir en este segundo elemento un segundo principio, que es el principio del perdón. Nos perdonamos siempre. Debemos, hermanos, estar listos para perdonar. Sigue diciendo ese pasaje, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No termine el día sin que usted haya resuelto su problema. No termine el día sin que usted haya resuelto esa situación difícil que tiene con sus hijos, con su esposa, con un compañero de trabajo o con las personas que están a su alrededor. Necesitamos perdonar. Por eso el consejo del apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero luego sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. El diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no doy control de mis acciones, voy a pecar. Y el pecado trae muerte, el pecado trae división, el pecado trae tragedias. Y por eso necesitamos enfocar el enojo y no guardar rencor. Sigamos leyendo la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 28. El verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con aquellos que tienen necesidad. Cuando el apóstol Pablo incluye aquí el que compartir, está diciendo que el trabajo y el esfuerzo de mi trabajo no solamente es para mí. Es decir, yo trabajo y yo me esfuerzo todo el día y ahorro mi dinero y el dinero es solo para mí, yo me lo como, yo lo disfruto. No. Un tercer principio para poder fomentar ambientes sanos en la familia es que debemos estar pendientes de los demás. Pendientes de los demás. Hermanos amados, el trabajo es una bendición del Señor. Pero la razón por la cual yo tengo utilidades de mi trabajo no solo es para mí, es para compartir. Y como dice la misma palabra del Señor, mucho mayor a lo de la casa, a lo de la fe. Es decir, si yo no proveo para mi familia, dice la Biblia, soy peor que un incrédulo. ¡Qué terrible! Si yo no proveo para los míos, soy peor que un incrédulo. Necesitamos, amados hermanos, crecer en este sentido y pensar más en las demás personas. Padres, piensa más en sus hijos. Piensa en cuáles son las necesidades. Los hijos tienen muchas necesidades, papás. Los hijos tienen necesidades que si usted no habla con ellos y no interactúa con ellos, no se va a dar cuenta. No solo es comida, no solo es vestido,
no solo es un techo, hay otras necesidades que están ahí en el contexto de la vida de ellos. Necesitamos estar pendientes de ellos. Esposos, ustedes y nosotros debemos estar pendientes de nuestras esposas. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es la necesidad más grande? ¿Cuál es el problema que en este momento les esté afectando? Estar pendiente de ellas y las esposas, pendientes de sus esposos. Hermanos, esto nos va a llevar a fortalecer la relación de la familia. Cuando pensamos en los demás, como lo dice el pasaje, trabaja duro, ¿verdad? Y ya no robe, pero el que robaba no robe más, trabaje duro para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, y qué mejor que con los de la familia. Seguimos aprendiendo de esta exhortación de la palabra en el verso 26, Efesios 4, 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 28, el que hurtaba no hurtaba más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y aquí tengo que decir algo valioso. Padres, ¿qué palabras están escuchando nuestros hijos de nuestros labios? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué les estamos comunicando? ¿Qué mensaje estoy dándole verbalmente a mis hijos? Y la exhortación de este pasaje en el verso 29 es, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nuestra comunicación en la familia va a ser fortalecida cuando fomentamos conversaciones sanas. Conversaciones sanas. Necesitamos, hermanos, cuidar cómo están hablando nuestros hijos, qué lenguaje están hablando, qué palabras salen de su boca. Amados hermanos, un hijo de Dios no puede proferir palabras vanas o palabras indebidas o palabras que se usan en un entorno vulgar. Eso no procede al pueblo del Señor. No vamos entonces a fortalecer la comunicación en casa si no cuidamos cómo hablamos, si no fomentamos conversaciones saludables, conversaciones sanas. Esta palabra corrompida hace alusión a una palabra repugnante, a una palabra dañina, corrompida ya. Por ejemplo, algunas padres cuando se enojan les dicen a sus hijos, eres un tonto, o palabras peores. No podemos hablar de esa manera. Nuestros hijos no deben escuchar un lenguaje hostil a ese nivel. Y el consejo de la palabra hoy es, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos cuidar lo que hablamos, debemos cuidar lo que decimos. Y nuestros hijos deben escuchar, como lo sigue diciendo este pasaje, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, lo opuesto, en vez de decir cosas malas y groseras, decimos cosas buenas que afirman y edifican el corazón de los que nos escuchan. Para poder fomentar entonces un ambiente sano y una comunicación fluida en casa, necesitamos, amada iglesia, cuidar nuestras conversaciones. Y por favor, quiero preguntarles, ¿cómo son las conversaciones suyas en casa? ¿Cómo habla usted? ¿Cómo hablan sus hijos entre sí? Hermanos, usted se sorprendería si le lee los chats a los hijos. ¿Qué dicen? ¿Con qué palabras se refieren ellos cuando hablan con sus amigos? Nos sorprenderíamos. Por eso necesitamos nosotros ser intencionales en cuidar la manera como hablamos para que nuestros hijos escuchen un buen hablar y de esta manera ellos puedan replicar y hacer lo mismo para la bendición de los oyentes, como dice este pasaje. Necesitamos fomentar conversaciones sanas. Y en último lugar, y para terminar esta reflexión, estamos en Efesios capítulo 4, quiero que leamos los versos 30 al 32. Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. La última gran lección que sacamos de esta exhortación es que el apóstol Pablo nos da este llamado de atención: no contristen al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo vamos nosotros a fomentar un ambiente sano en casa? Bueno, amados, cuando limpiamos el corazón, cuando limpiamos el corazón, cuando nuestro corazón está sano, limpio, cuando nuestro corazón está transformado y renovado por el Señor, allí vamos a poder impactar, allí vamos a poder verdaderamente renovar el ambiente familiar. Y es ahí, amados hermanos, cuando vamos a poder, hermanos, fortalecer la comunicación en casa. Ahora, permítanme hacerle un par de preguntas así muy puntuales. Pueblo de Dios, padres, hijos, ¿hay amargura en su corazón? ¿Cuánto daño produce la amargura en el corazón? ¿Cuánto daño produce una situación no administrada correctamente? ¿Cuánto daño produce una situación mal manejada? Un pecado mal resuelto, una situación de pasado que no se resolvió bien y produce amargura. Debemos sacar, y note usted, aquí no está diciendo el apóstol Pablo en esta exhortación, bueno, tienen que orar y pídanle a Dios que les quite la amargura. No dice así, es un consejo directo. El apóstol Pablo dice, quítese de ustedes toda amargura. Es decir, es mi decisión. Yo debo decidir hoy sacar de mi corazón toda amargura. Pero sigue una lista por ahí muy, muy, muy mala, una lista muy complicada. Sáquense todo enojo. ¿Cuántos pasan enojados todo el tiempo? Todo el tiempo están malhumorados. Papás, estás con problemas en el trabajo. Te pregunto algo, ¿qué culpa tienen tus hijos? ¿Qué culpa tiene tu esposa? Si los problemas del trabajo te han abatido, ven a Cristo, ríndele al Señor esta situación y deja que Él haga la obra, pero no traigas el enojo a casa. Que no termine tu día enojado, la esposa no te ha visto en el día por la cuestión de trabajo o negocio, vuelve a casa con gozo, disfruta esa mujer que Dios te ha dado, saca el enojo de tu corazón. Lamentablemente el enojo daña a las personas que más amamos, pero no solo eso, a las personas que más nos aman a nosotros. El enojo debe salir la ira que está ligada ahí, porque el enojo me lleva a tomar decisiones terribles y malas. Debemos sacar la ira, pero también hay algo más, la gritería. Si hay algo que daña la comunicación en un hogar, es la gritería. Quiero preguntarles a ustedes, amados, en el nombre del Señor, ¿cuántos de ustedes gritan? El vecino conoce los que viven en casa por los gritos. Y son esos gritos de todo el día. Los hijos no hacen caso hasta que no se les grita. ¡Qué terrible! Ahora que los muchachos andan con audífonos todo el tiempo, la mamá y el papá tienen que levantar la voz. No puede ser. Definamos normas y reglas en casa, porque la gritería el Señor no la permite, y hay una exhortación directa en la palabra para sacar la gritería, para sacar la maledicencia, el decir mal o el desear mal a otros, para sacar la malicia, es la exhortación que la palabra del Señor nos está haciendo. Y concluye diciendo la palabra, y con esto estoy cerrando ya mi participación, en lugar de esto, dice el apóstol Pablo, sean benignos unos a otros, sean misericordiosos unos a otros y perdónense unos a otros de la misma manera que también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amados hermanos, amada familia, mantengamos limpio el corazón, saquemos de nuestro corazón todo aquello que nos aleja de la comunión, saquemos del corazón todo aquello que impide el fluir de Dios en nuestras vidas.
Y como he estado enseñando este día, necesitamos ser muy intencionales para mantener un ambiente sano en casa. ¿Y cómo lo haremos? Construyendo relaciones de confianza. Esto es sacando la mentira y diciendo la verdad siempre. Construyendo relaciones de confianza. ¿De qué otra manera? Enfocando el enojo sin guardar rencor. Concentrarnos en el enojo y no permitir que nos perdamos, sino que definamos el por qué me enojo. Es natural, pero no llegar al pecado. En tercer lugar, estar pendientes de los demás. Estemos pendientes de los hijos, estemos pendientes del matrimonio, el esposo, la esposa, porque de esta manera vamos a fomentar una comunicación sana en casa. En cuarto lugar, fomentemos conversaciones sanas. Ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Fomentemos palabras y conversaciones sanas. Y finalmente, pueblo de Dios, limpiemos el corazón. Saquemos del corazón aquellas cosas que no dan gloria a Dios. Saquemos la ira, el enojo, la maledicencia, la gritería. Saquemos de nuestras vidas aquellas cosas que no le dan gloria al Señor, para que de esta manera podamos seguir fortaleciendo la comunicación en casa. Pueblo de Dios, estoy ya por cerrar mi reflexión. Y antes de orar, solamente quiero llamarle a esta reflexión final. ¿Cómo está la comunicación en su casa? ¿Qué tan natural fluye la comunicación con su esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Qué tan sana es la relación que tienen en casa? Hermanos, necesitamos traer a Cristo todas estas cargas y decirle a Dios, yo quiero vivir mejor. Y decirle a Dios, hoy me comprometo a no gritar, a sacar amargura, enojo, ira, maledicencia de mi corazón. Hoy me comprometo a fortalecer relaciones de confianza para que mis hijos sean hombres y mujeres de bien y para que mi matrimonio sea prueba de todo, no porque no hay problemas, sino porque hemos confiado plenamente en la promesa del Padre. Este es el día de renovación. Ese es el día de liberación. Y yo hago un llamado a usted en el nombre de Jesús. Cualquiera sea su condición hoy, el Señor quiere traer paz a su casa para que la comunicación entre ustedes fluya de manera que edifique a cada uno de los miembros de su hogar. Permítame orar por usted y presentarle, levantar su matrimonio, su vida, su familia delante del trono de la gracia para que Dios le permita fortalecer la comunicación en casa y que seamos familias a prueba de todo. Padre bendito, te adoramos y te alabamos. Tu palabra ha sido expuesta hoy a través de esta carta a los Efesios. Señor, te damos gracias porque nos has exhortado. Pero de manera especial yo, en tu nombre, Padre, pido tu bendición sobre la vida de cada papá, sobre la vida de cada mamá, sobre la vida de cada hijo, de cada hija, de cada familia, de cada yerno, nuera, suegras. Padre bendito, que tu gracia abunde en casa. Señor poderoso, tu pueblo esta noche ha reflexionado y hemos pensado en hacer cambios para sacar aquellas cosas que no edifican y para permitir que tu presencia nos cambie la vida por siempre. Eterno Dios, esta noche bendigo tu nombre y pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas al pueblo, a cada familia, a cada matrimonio, para que ellos puedan, Señor, salir adelante y para que podamos juntos seguir construyendo familias fuertes, familias estables, matrimonios sólidos, que te demos gloria y honra a ti en todo lo que hacemos. Eterno Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias por tu presencia. En tu nombre entregamos nuestras familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Gracias a todos los que siguieron comunicándose. La hermana Patti Cano nos saludó, José Santa María también, Waldín Alvarado, Edgardo Paz. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado conectado hoy en esta emisión especial de este programa. Y deseamos pues que la gracia del Señor abunde de manera especial sobre sus vidas. Gracias por su tiempo. Cerramos este espacio adorando. Lo hacemos cantando. Lo hacemos dándole gloria y honra al Señor,
Y les dejo con este canto para que juntos adoremos al Padre. Dios bendiga su vida. Amén. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Adoraré, gracias por ver Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto fue Esperanza Hoy.